como cada día, entrando aquí en este micrófono número uno, contándoles muchas cosas y la verdad que de un tema para otro, como siempre en un magazine, cabe de todo y lo importante es informarles y entretenerles a todos ustedes y como servicio público intentamos en la medida de nuestras posibilidades acercarles todo lo que sea de interés para los que están no solo en la radio, en la FM de toda la vida. Ya en mayo de este año cumplimos 32 años en antena, en Radio Realejo, en la 107.9. Pero es verdad que con esto de las tecnologías, la radio ya se puede ver. Y a través del canal de YouTube y a través de las redes sociales, del Facebook y demás, pues ustedes nos pueden seguir. Y un invento que ha venido bastante bien, que es el podcast. ¿Qué significa esto? Que si usted nos pilla la entrevista o los contenidos ya avanzados y dice, uff, ¿y ahora cómo recupero yo lo que estaban comentando? Pues ahí llegan a radiorealejo.com, buscan el podcast de este programa de Magazine Norte o de cualquiera de mis compañeros y a la carta, como se suele decir, a cualquier hora vuelven ustedes a escuchar al completo nuestra programación. Y aquí en Radio Realejos tenemos un apartado para hablar de Cruz Roja. Cada semana tenemos pues muchos invitados y que la verdad es una sección, un apartado que sigue gustando y que ustedes siempre, amigos oyentes, están atentos a todas las informaciones que nos llegan desde la institución. Porque hoy estamos aquí, pero mañana no sabemos si tenemos que tocar en las puertas de la Cruz Roja. Y tengan ustedes por seguro que van a ser muy bien recibidos. Por lo menos también esta casa es siempre bien recibida. Y hoy tenemos al presidente de la comarca de Cruz Roja en este Valle de Orotava y también está como vicepresidente a nivel provincial. Don Heliodoro González, bienvenido. Muy buenas, ¿qué tal estás? Hola José Manuel, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí intentando explicarle a los amigos oyentes para si se pierden alguno de nuestros contenidos que pueden buscarlo inmediatamente. Antes no era posible porque estabas escuchándolo en el vivo y en directo, salvo en alguna repetición, pero luego ya no quedaban alojados en ningún sitio los contenidos. Hoy en día, pues sí, te permite con las tecnologías volver a recuperar en cualquier momento pues todos nuestros contenidos. Y la Cruz Roja que también sigue en el mismo sitio, como tú bien me dices, la Cruz Roja es única, está en todos sitios y de eso se trata, ¿no? De que siempre los amigos oyentes pues puedan encontrar todos esos proyectos, todas esas actividades y todo lo que ustedes pues tienen para la población y que sobre todo dándole las gracias y desde aquí también pues a ese voluntariado que es el alma, como tú siempre me has dicho, Heliodoro, de la institución. Sí, sí, por supuesto, lo repito siempre que haya ocasión, que el voluntariado es lo más importante que tenemos en Cruz Roja, es lo más valioso porque la labor que hace el voluntariado es impagable y no se podemos darle una cantidad económica del costo que sería si en lugar de voluntarios fueran gente remunerada y demás, es lo más importante. Y por el otro lado, como tú bien decías, bajo el tema al principio de unidad, pues hacemos toda la actuación de Cruz Roja a nivel nacional, que en unos sitios podemos tener unas actuaciones, otros proyectos, pero todos siempre bajo el principio de unidad, de que Cruz Roja es uno, y cualquier acción que haga la institución lo hacemos bajo la denominación de Cruz Roja, sea aquí en Canarias o sea en algún lugar de la península y demás. Bueno, tenemos muchas cosas cada semana para hablar. Hemos hablado de muchos proyectos, hemos hablado de cosas que ya están en marcha, hemos hablado de lo que hace y lo que aporta a la población Cruz Roja. Pero es verdad que las personas que están dentro de la institución, algunos ocupan pues algún cargo, otros desempeñan otras funciones. Pero hoy me va a permitir Heliodoro que entre un poquito en los entresijos de la institución y dirán los oyentes, bueno, ¿y de qué va el tema del día de hoy? Pues bueno, hay una serie de elecciones que se nombran pues a las personas con los cargos, ¿no? Y es un proceso
que me gustaría hoy que el presidente lo pudiera explicar a la población, porque de una manera u otra muchos son socios, otros son colaboradores y todos, pues los que estén ahí, podrían pertenecer a la institución a la hora de el cambio de esas personas que a lo mejor puedan presentarse nuevas o que puedan salir reelegidos. ¿Cómo se hace ese proceso de puertas para adentro? Muy bien, entonces a ver si de forma detenida y detallada te lo podemos explicar a ti y a los oyentes. Y es que el reglamento y los estatutos de Cruz Roja recoge que cada 4 años se renueven los órganos de dirección de Cruz Roja. En este caso, los responsables de los comités bien locales, comarcales, insulares, provinciales, autonómicos o nacional. Entonces, el proceso comienza con la convocatoria por una resolución del presidente nacional que designa un calendario electoral para llevar a cabo todo el proceso. Los primeros pasos es publicar el censo donde están todos los voluntarios y voluntarias, así como los socios de Cruz Roja, y que se expone públicamente para que esta gente compruebe que efectivamente está en el censo, lo que le da derecho a votar el día que esté fijado para eso. Posteriormente, se abre un tiempo para la presentación de candidaturas a los compañeros y compañeras que se quieran presentar como vocales a los comités locales, comarcales o insulares. Estarán dentro de este censo y fijada la fecha de votación, pues serán elegidos como miembros de los comités los 8 más votados. Pueden ser bien voluntarios o voluntarias o pueden ser socios. Pueden ser todos socios, pueden ser todos voluntarios o ser parte socio y parte voluntario. Una vez que han sido la jornada electoral, los 8 más votados se reúnen para constituir los comités, digamos, de la base. Ahí se toma posesión, se hace un juramento o promesa de respetar los principios fundamentales de Cruz Roja, respetar el reglamento, los estatutos y demás normas de la institución. Y una vez que se haga este proceso, pues ya toman como si fuera tomar posesión del cargo de vocal. A continuación se eligen de esta gente elegida a nivel, digamos, más local, se designa algunos representantes en el comité provincial que posteriormente se reunirán convocando algunos responsables de representación en el comité autonómico y de estos un grupo saldrá para pasar a la Asamblea General, que es una reunión a nivel de toda España con representantes de todas las autonomías, y ahí en la Asamblea General se nombra o se elige y se nombra al presidente nacional. Posteriormente se nombrarán los presidentes autonómicos, a continuación los presidentes provinciales y por último los presidentes comarcales, insulares o locales. Y con esto cerraríamos el proceso electoral de Cruz Roja, constituyéndose los nuevos comités y a esta gente entrará a realizar las funciones que le correspondan a cada uno. Te lo digo así de forma muy resumida para que los oyentes también más o menos sepan de qué va el proceso. Y ahora, si tú quieres hacerme alguna otra pregunta muy concreta, pues lo que quieras. Sí, porque estamos hablando de un periodo que ya está. ¿Cuándo están las fechas? Así que ya digas, pues bueno, ya esto empieza otra nueva etapa, otro nuevo mandato, por decirlo de alguna manera. Bueno, pasado sábado, a nivel nuestro comarcal, el pasado sábado nos reunimos ahí, precisamente, lo bajo de Radio Ralejo, en la sede de Cruz Roja en Los Ralejos. Y ahí los nuevos compañeros tomaron posesión como vocales electos, con lo que comentaba antes del proceso de promesa o juro de la reglamentación y los estatutos de Cruz Roja, el reglamento y demás. Y a partir de ahora, pues todo camina con los nombramientos de los nuevos compañeros, como te explicaba anteriormente. Bueno, pues ya está, como digo yo, en marcha, ¿no? Y así hasta que llegue todo, estaremos en estas próximas fechas, ¿no? Hasta a nivel nacional, ¿no? Que se organice todo y se constituya todo y se tome posesión de todo. Me imagino que muchos de esos cargos, pues los que están ahora mismo, volverán a presentarse para la reelección, ¿no? En el caso de Heliodoro, ¿no? Bueno, el tema todo está en marcha y efectivamente ahora seguirá para, digamos, un poco como para ver un poco la gráfico hacia arriba y después vendrá para abajo con el nombramiento de los diferentes
responsables o presidentes del ámbito que corresponda, y pensamos que a final de abril o mayo es cuando procederemos a la propuesta y nombramiento del presidente comarcal. Y entonces ya esto es una propuesta que hacen los compañeros del comité de estos 8 más votados, propondrán a una persona al presidente o presidenta provincial, y esta persona examinará su expediente o su relación con Cruz Roja y aceptará la propuesta o no, pedirá un nuevo candidato a lo que haya sido propuesto. Ya, y en el caso de Heliodoro, pues tranquilidad y esperar. Bueno, sí, no queda otra para la reglamentación de Cruz Roja, que tenemos que seguirnos. Yo como presidente sigo en funciones, igual que los compañeros vicepresidentes, seguimos de momento haciendo en funciones hasta que todo el proceso electoral siga caminando y llegue el momento de la propuesta al presidente o presidenta provincial. Ya. ¿Y a ti, pues, te gustaría seguir? Bueno, yo estoy dispuesto a continuar si los compañeros me apoyan y creen que soy la persona adecuada para continuar. Yo tengo el ánimo de continuar, y si los compañeros me apoyan, pues continuaré. Por supuesto que sí. De todas maneras, si echamos la vista atrás, Heliodoro, hablando a nivel individual, pues empezabas desde la base, ¿no?, como colaborador, y hoy en día, pues después de algunos años, pues estás en la presidencia, ¿no?, incluso en la Junta a nivel de lo que es la Asamblea Provincial también. Me imagino que un orgullo, una persona que está integrada 100% desde joven, ¿no?, y ha pasado muchos años, y hoy en día forma parte de ti el seguir ahí colaborando con la institución, ¿no? Bueno, sí, yo estoy muy satisfecho de haber pertenecido a Cruz Roja, sigo perteneciendo, y independientemente del cargo que ocupe, yo lo que siempre más presumo de que soy voluntario y de que he prestado mi tiempo y mi servicio a la gente más necesitada dentro de mis posibilidades, sea en un puesto o en otro, y mientras el cuerpo me aguante, pues mi intención es continuar en la institución. Ya. Una institución de Cruz Roja que ha ido de menos a más, porque hemos visto la evolución en muchas de las sedes donde no había, pues ya hoy se ha constituido, hay una sede, un punto de Cruz Roja. Hoy en día, pues hay muchas personas que afortunadamente pues tienen sus carreras y siguen colaborando con Cruz Roja, y esto ha fortalecido más con ese voluntariado, incluso pues con algunas, digamos, cuestiones de subvenciones y demás que se han conseguido en lo material y también en lo de personal. Y claro, la familia de Cruz Roja se ha hecho un poco más grande. Hombre, tampoco podemos echar las campanas al vuelo, y yo me incluyo un poco por la experiencia y por los conocimientos a través de este apartado, que también hace falta más gente todavía de colaboradores. Pero bueno, que hasta el día de hoy se han cubierto muchas cosas, y lo han demostrado ustedes cuando ha habido, porque hoy estás tranquilo ahora mismo aquí, tú no puedes pasar, no sabes lo que puede pasar dentro de 10 minutos o dentro de una hora, y se ha demostrado cuando han habido pues operativos tanto a nivel de mar, a nivel terrestre, o por ejemplo el volcán, que yo me acuerdo, ¿no?, y un montón de cosas así, y la preparación que tiene esta institución de Cruz Roja, que en pocos minutos despliega y va rápidamente a ese lugar que se le requiere, ¿no? Sí, exactamente. La Cruz Roja como institución auxiliar del Estado, pues siempre tiene que estar preparado para cuando hay una emergencia, darle la respuesta adecuada dentro de nuestras posibilidades. Y bueno, a través del tiempo se ha demostrado que efectivamente Cruz Roja tiene recursos materiales, y sobre todo el principal, que es el humano, para responder a esa emergencia, a esa llamada que se nos hace, o si tiene una catástrofe, si una necesidad de la población, como en el caso de la situación cuando la pandemia, o el tema de la llegada de migrantes con cayuco, o el tema tan necesario de ayudas por alimentos, etcétera, etcétera. O sea que dentro de la parte de Cruz Roja hay un principio muy importante, que es el primero, que es el de principio de humanidad, y ahí se recoge toda la labor que Cruz Roja desarrolla.
Y además, Heliodoro, me viene ahora a la mente, lo hemos comentado muchas veces y yo quiero también resaltarlo, la preparación de algunas personas que están aquí en la provincia, en Cruz Roja, incluso de esta comarca del Valle de Orotava, que engloba Los Realejos, Puerto La Cruz, La Orotava, o lo mismo, La Orotava, Puerto La Cruz, Los Realejos, que se han trasladado pues con el nombre de Cruz Roja fuera de España en algunas misiones, lo que de catástrofes y demás, lo que demuestra la implicación, el alto nivel que tienen los compañeros y compañeras de Cruz Roja en esta zona. Sí, sí, efectivamente es una formación muy, muy específica, muy importante la que tienen estos compañeros, porque cuando ocurre una emergencia fuera de nuestros límites de España, pues ellos van como representantes de la institución para auxiliar a la población, bien en catástrofes por inundaciones, por terremotos, por grandes incendios o por hambruna, etcétera, etcétera. Estos compañeros van a ese lugar como responsables, como gente muy, muy preparada para desarrollar su labor, porque así lo requiere la situación. Pues Heliodoro, hoy nos hemos acercado un poquito más, como decía yo antes al principio, de puertas para adentro, para conocer esos procesos. Hombre, coincide con las elecciones, ahora que vienen políticas, ¿no? Las elecciones de mayo en todo nuestro país, tanto a las alcaldías como a los cabildos, como al gobierno, digamos, de las comunidades autónomas, pero es coincidencia nada más, ¿no? Sí, efectivamente, es una coincidencia pura, así como dice la palabra. No tiene ninguna connotación política nuestras elecciones, porque así lo recoge uno de nuestros principios, que es la neutralidad y la imparcialidad. O sea, que casualmente coinciden en alguna pequeña fase, vamos a decir que finalizando el proceso electoral de Cruz Roja, que será a finales de abril o mayo, es posible que coincidan en el tiempo con algo, con el proceso electoral a las municipales, autonómicas y gobierno de Canarias, pero es simplemente una casualidad, no tiene ningún vínculo en absoluto. Bueno, yo lo quería también recalcar para que los amigos oyentes lo supieran. Darle las gracias a Heliodoro González, toda una vida de voluntario ahí en Cruz Roja. Hoy es el presidente en esta comarca, también está a nivel provincial como vicepresidente, y yo desde aquí les quiero darle las gracias a ustedes, felicitarles y animarles, porque esto es un paso más, ¿no? Y la institución sigue, las personas vamos y venimos, ¿no? Pero mientras están ustedes ahí, sabemos que estamos en buenas manos y hay que felicitarles también y dejar esa puerta abierta para que alguien que quiera pertenecer a Cruz Roja, como siempre me ha dicho Heliodoro, no hace falta que estés todos los días, puedes dedicarle aunque sea un ratito a la semana, pero se va a agradecer y además ahí también se forman, ¿no? Porque muchos tenemos alguna profesión, pero a lo mejor ahí nos gusta otras cosas y podemos echar una mano en lo que sea, ¿no? Sí, 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 efectivamente. Cualquier persona puede ser voluntario independientemente del tiempo que pueda dedicar. Una hora, un día, una semana, un mes. El voluntario o voluntaria es la que decide el tiempo que va a dedicar a nuestra institución. Y si estamos finalizando, pues darte las gracias a ti como siempre, porque eres el cabeza mater del programa que nos dedicas a Cruz Roja y a Radio Realejo como institución que está por allí. Y nada, por supuesto que no se me olvide darle siempre las gracias a todo nuestro voluntariado, porque, repito, la labor que hacen es impagable. Y nada, en cualquier cosa, cualquier momento que me necesite, pues ahí está. Seguiremos profundizando en otros espacios, otros contenidos relacionados con esta querida institución como es la Cruz Roja. Hoy con el vicepresidente provincial y presidente de esta comarca del Valle de Orotava, Heliodoro González. Será hasta la próxima. Muchas gracias. Cuídate. Adiós, buenos días. Gracias, adiós. Bueno, pues que tenga un buen día también, Heliodoro, y también ustedes, amigos oyentes. Pero bueno, no se nos marchen, que todavía el programa sigue con otros contenidos aquí en Radio Realejos.